10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arroba fútbol. Tiki tiki, me lo tira todo para atrás. Tiki tiki, ¿cómo se lo hago brincar? Tiki tiki, mami, rapa, pam, 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 tiki tiki. Ella es una diabla pal, tiki tiki. Muy buenas noches, amigos televidentes, y bienvenidos una vez más aquí a Arroba Fútbol, donde te gusta informarte y también entretenerte al máximo. Empezando la semana bien, ¿usted sabe qué canción me gusta para los lunes? Póngame esa que dice contigo todo lo... ¡Eso! Vini ya se puso pilas, me encanta. Por supuesto que sí, el día de hoy iniciando con pie derecho la semana y que les vaya muy bien a todos. Nuevo mes, señoras y señores, la mitad del año, ahora sí. El mejor. Por supuesto, sí, porque ya está la cumpleañera por acá que ya mismo la presento. Amigos, el día de hoy vamos a tener información de primera. Precisamente vamos a hablar de Toño Valencia y su equipo AB25, que tenemos una entrevista en exclusiva aquí. Además, el domingo ya se hizo oficial Michael Estrada al fútbol búlgaro. Pero no estoy sola, señoras y señores, estoy con la rubia peligrosa Guadalupe Arias. Este fin de semana, la verdad es que estoy segurísima, señores. Estoy segurísima que todo el mundo estuvo pendiente de lo que sucedió con nuestro muchacho dentro de la UFC. Y es que a nosotros nos ha encantado ese deporte. Antes parecía que no, pero ahora le damos todo por el todo. Hasta la hora que toca esperar la última pelea, nos quedamos. Y yo feliz de poder recibirlos una vez más en esta semana. Claro que sí, iniciando una vez más con mucho ánimo. Póngale toda la energía positiva, que así rapidito llegue una vez más el viernes y empieza a disfrutar. No. Sé que este fin de semana... No, ya quiere que sea viernes. Yo todo el fin de semana... No por nada esa canción te hace decir eso. Porque ¿a quién no le gusta el viernes, señores? ¿A quién no le gusta? Pero primero hay que trabajar para poder llegar al fin de semana y poder gastar. Porque si no, ¿con qué? Se la sacó. ¿Con qué? Pero no, sí, a mí me gusta muchísimo poder iniciar, pero con la energía que te trae el fin de semana. Hay que aceptar que lo más bonito es que puedas disfrutar también tanto de tu familia, de la gente que puedes ver cuando no estás dentro de la oficina, pero ¿por qué no? También con los chicos que están aquí, por aquí los camarógrafos, que saben que los estimo muy poco, no me tira bastante. Gracias. Pero la verdad es que lo más chévere de lunes es que vienes recargado del amor de tu familia, el fin de semana, de poder jugar con tu nena, no me vas a decir que no. Sí, por supuesto. Y son cositas que, bueno, lo importante es que cada día tiene su algo. Los lunes, para iniciar una vez más, para poner borrón y cuenta nueva. Oye, ¿y usted qué hizo el fin de semana? Nunca sube nada esta señora. ¿Qué hizo? No, ya no subo nada, es que ya no tengo te dan ganas para eso. No, mentira. ¿Qué hizo? ¿Disfrutó con su familia? No, a ver, el sábado me la pasé en la casa, pero sí hice algo, ya ni me acuerdo. Películas con su esposo. Exacto, me fui al cine temprano y regresamos temprano. ¿Elementos? Sí, elementos. Dicen que hace llorar, no me cuento, pero no me la he visto, pero que te hace llorar. Suave, pensé que iba a ser como más emotivo, pero en realidad en gran parte de la película quería que ya se acabe. Definitivamente. Porque el embarazo. No, yo estoy como desesperada. Yo cuando ya sé cómo va a acabar es como que ya dale, no, sí. Bueno. Sí, un poquito demorada. Hay películas infantiles que son todavía más emocionantes. Entonces esto es un poquito suave nomás. Bueno. Y de ahí el día domingo desperté un poquito tarde y nos fuimos a la playa. Pero ay, ni qué siquiera, rico. No, nada que ver. Ni siquiera toqué el agua. ¿Por nada qué? Que ver, ni estaba la vi de lejos, nada. Hormonal. Nada que ver. Hormonal estoy desde que empecé este proceso, pero no tiene nada que ver con eso. No fui a la playa porque en realidad fuimos a ver una casa que están terminando y a ver los detalles que de nos Miguel, gusta. Y ver los detalles que nos gustan, lo que no nos gustan, y en eso se fue todo el día. Entonces ya en realidad no fui a la playa, pero sí comí rico. ¿Pero qué tal? ¿Ahí está el solcito o no? Como te digo, de la playa no disfruté nada. Si me preguntas qué me pasó a mí estando allá, olí bastante cemento hecho polvo. Eso fue lo que hice. La amargó eso. Pero comimos rico. Eso es lo que qué rico. Eso qué es rico, lo que importa. Y bueno, felices y pendientes también de todo lo que ocurre dentro del deporte y nuestros chicos también en el exterior, no solo dentro del fútbol, sino también lo que estaba pasando dentro del ciclismo. Lamentable lo que pasó con Richard Carapaz, pero lindo lo que hoy también
otro de los ciclistas ecuatorianos acaba de quedar en el primer lugar en el Tour de Australia. Así que aplausos también para el Lagarto. Y aquí les tenemos información de toda índole, tanto los traspasos que se están dando, como decía Rab, el cambiazo de la camiseta de nuestros chicos, y también lo que están haciendo nuestras viejas glorias, como son también el AB25, nuestro querido Antonio Valencia y su academia de fútbol. Esto vamos a tenerlo como primera nota, pero siempre a nosotras nos interesa a ti ponerte en el primer lugar de este programa. Por supuesto que sí, en ese momento te vamos a presentar lo que nuestro community manager te preguntó en las redes sociales para que puedas interactuar aquí en vivo y en directo con nosotras. ¿Qué hora es, productor, por favor, para mencionarle a la gente? 7 y 12 de la noche, para que veas que vamos en vivo. Y aquí dice, ¿qué entrenador les gustaría ver en el banquillo de Barcelona? A ver, sabemos que el entrenador interino es Alexander Castle. Dios mío, es que no sé, estaba súper feliz y de repente es como que me dio un bajón. Ay, así. Pero bueno, aquí vamos de nuevo, retrocedamos un poquito. Second Alexander Castle, por supuesto que sí, es el entrenador interino de Barcelona. Así que señores, ¿a ustedes quién le gustaría ver? ¿Será que regrese Fabián Bustos, que recién se fue? ¿O qué entrenador más le gustaría a ustedes? Pónganos todos los nombres que quieran con el hashtag @fútbol. Tanto que la gente te ha estado incómoda, obviamente, creo que por ese lado no va. Creo que a veces han decidido que sí, que segundo Alejandro ya se le pegó. Sí, es como que una opción válida y viable. Pero a veces cuando un resultado no le va bien, yo siento que eso nos falta mucho aquí en el fútbol nacional, como que no tenemos continuidad con los técnicos. Una que les vaya mal y chao, se acabó, no te quiero volver a ver, no sirves para nada, aún que haya pasado apenas un año de que se lleven un campeonato. Eso es algo que sucede mucho aquí en nuestro país, pero bueno, veamos entonces lo que dice la gente, a quien quieren ver ahora en el banquillo de Barcelona. Ya lo sabes, tienes que utilizar el hashtag @fútbol por SDF. También nos puedes decir desde qué ciudad nos estás viendo, si tienes un comentario para nosotras, o mejor todavía, un saludo de inicio de semana. Y yo me salté a la parte importante. Raf me preguntó qué hice yo, pero ¿qué hizo Raf el fin de semana? Ah, bueno, después de 1000 horas se dio cuenta, pues ya era hora. Nada, algo súper cortito voy a mencionar. Pasé con mi hija, cociné, estuve en casa, limpiamos y le enseñé a hacer algunas tareas importantes que tenía que hacer. Así que eso fue Que la gente tiene ahí en su cabeza, ¿cuál será el mejor platillo de Raab Villacrés? ¿Cuál es esa cosa que tú dices me sale delicioso? Te chupas los dedos, a mí te enamoro. Todo me sale rico. Ay, perdón. Todo me sale rico, pero creo que mi especialidad son las papas gratinadas con un pollo en salsa de champiñones. Vea, me sale esto muy bueno. El arrocito también con choquito, me gusta ponerle tocino cortadito y un poquito de crema de leche. Y me parece receta navideña ya completita. Es que siempre lo hago en Navidad. Siempre lo hago en Navidad. No, me piden que lo haga. A mí me gustan como que los platos así como muy de cena. A mí me gustan más las cosas como criollas, un sequito de pollo, un caldito de bola. Me sale rico también el seco de pollo. A mí me gusta hacerlo con naranjilla. Ajá. En vez de ponerle cerveza, yo le pongo naranjilla. Me gusta ponerle hierbita y que salga con el juguito, que no tenga nada. O sea, que sea un juguito licuado. Todo eso con el refrito. Agüita casi, que el seco no, de pollo, tiene que no estar espeso. Tiene que estar un poquito espesito así para que pero sepa que no riquito. Sientas nada cuando te ajá, lo pasas. Exacto, a mí no me gustan las, como que... Los residuos no me gustan, me gusta que esté ahí espesito, pero si le va a preparar el seco, ya lo sabe. Primero tienes que sopita de queso pasarlo también por el colador. Me sale muy rica la sopita de queso, eso es deliciosa. Es de Karishina. ¿Cómo? En Quito se digan así. ¿Cómo? La sopita de queso es de Karishina. ¿Y qué es? Es muy sencillo, lo hace cualquiera. No. Oiga, el otro día mi hermana hizo una sopa de queso horrible. Pero dije, sal de aquí. Tu hermana aquí. Randy. Le dije, sal de aquí, por favor, porque estaba malísima esa sopa. Mi mami la hace bien, yo la hago bien y mi otra hermana también. Nunca, la hace te juro que nunca he probado un caldito de queso que esté malo. Nunca. Es que capaz usted toma esos aguachentos también. No, no, mi mamá es cocinera profesional y yo sé comer bien. Así que, bueno, y algo que también la gente debe pensar. ¿Y cangrejos sí hace rap? No, cangrejos no. ¿Sabe por qué? Porque temo hacerlo mal. Temo hacerlo mal. Y ¿sabe qué? Puedo comérmelos, pero si lo haces mal,
dañaste todo, porque te vas con un dolor de barriga y pésimo. Entonces, no, tampoco nunca me ha lo pasado he cuando los han pero hecho sí en los casa. He limpiado. Nunca que hayan hecho en casa he sentido un cangrejo mal hecho. Cuando he salido, sí, okay, pero siento porque los han dejado guardados un tiempo que ya no es prudente. Claro, puede ser, puede pero ser. Bueno, ya terminamos hablando de todo lo que es comida y ahora también vamos a ver qué es lo que ha hecho nuestra compañera Gaby Alcíbar en el fin de semana visitando así también es la academia de nuestro querido Antonio Valencia. Pero, ¿cuál es primero, productor, si me confirma, la de Frickson Erazo o la de Antonio Valencia? ¿Con cuál vamos primero? Ya, con Antonio Valencia, por supuesto que sí, como lo mencionó Guadalupe, nuestra compañera Gabriela Alcíbar tuvo una entrevista en exclusiva con nuestro Toño Valencia, que precisamente le habló de su equipo AB25, sus proyectos, y también fue a conocer la casa exacto del club, que era o importantísimo. Sea, más allá de haber tenido esa comunicación directa de micrófono, entrenador clarísimo que da muchísimo por los chicos que están ahí y también haciendo lo propio, queriendo salir adelante dentro de esta profesión. Lo que hizo Gaby Alcíbar es ver cómo es un día estando dentro de ese lugar, siendo parte de los estudiantes. Qué bonito de nuestro capitán, quien fue nuestro capitán, un jugador con una trayectoria tremenda y que por supuesto que sí, tiene un proyecto bastante grande que quiere llegar lejos con él y estoy 100% segura que lo va a lograr. Así que veamos en más detalles la siguiente nota para informarnos al 100%. Nos trasladamos hacia el este de Quito en la ruta a Puembo para conocer el Club Deportivo AB25, equipo fundado por Antonio Valencia en el 2022 y que hoy milita en segunda categoría en el torneo provincial de Pichincha. Espera ascender para el próximo año. Antonio, muchísimas gracias por recibirnos en el club. Hace poco, en estos días, publicabas una foto con un mensaje muy emotivo donde le dedicabas al Chucho Benítez este mensaje, ¿no? Diciendo, lo logramos, lo conseguimos, Chucho. Me llamó la atención, no sabía que esto tenía que ver con algo que tal vez ustedes en algún momento lo habían conversado. ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué se trataba esto? Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Estamos muy felices, contentos con este proyecto. Gracias a Dios tenemos la primera cancha de A25. Un trabajo duro que lo hemos hecho, se lo dedicamos a Cristian por todo el sueño que teníamos con él. Lo estamos logrando, estamos luchando para que A25 siga creciendo. Bueno, se materializa el sueño en el 2022. ¿Cómo haces o cómo consiguen, ¿no?, ya decir, bueno, ahora sí, lo llevamos a cabo, que los chicos se entusiasmen en ser parte también y el conseguir a los entrenadores también? Sí, bueno, comenzamos en ascenso, ¿no? Ahora estamos en segunda categoría. Estamos participando, estamos yendo bien, estamos yendo despacio. No los esperamos estar en esta posición que estamos, ¿no? Pero lo estamos consiguiendo, estamos trabajando muy duro. Tenemos la primera cancha de A25. Bueno, ha sido un proceso duro porque hemos estado en diferentes canchas, lo han cerrado las puertas, llegó una historia que hasta lo mojaron la cancha para no poder entrenar. ¿No? Ha sido bien duro, bien duro. Pero gracias a Dios ahora tenemos la cancha, estamos muy felices, ¿no? Ahora tenemos el entrenador de Valencia, con el profesor Amaya, tenemos un lindo cuerpo técnico, también tenemos una directiva. Entonces hemos formado una familia muy buena, lo que es A25. Entiendo que por ahora están con el equipo de la mayor, pero que hay muchos interesados en que si se va a abrir alguna escuela, si empiezan divisiones menores, muchos chicos interesados en poderse entrenar contigo, con Antonio, con tu proyecto, con toda la experiencia que tienes para aportarles. ¿Se viene quizás a futuro también el poder incluir ya divisiones menores o formativas? Sí, tenemos una sub-18, ¿no? Una sub-18 que ha crecido, también está en el campeonato, estamos primero en el campeonato en la sub-18, estamos felices, tiene también un bonito entrenador, entonces estamos trabajando. Queremos abrir este año la primera escuela A25 en el complejo, ojalá que lo podamos conseguir lo más pronto. Entonces estamos muy contentos, el otro año ya queremos tener dos categorías más para ayudar a la juventud, para ayudar a estos muchachos. En la Casa Club están viviendo más de 20 chicos, ¿no? Entonces estamos ayudando, estamos trabajando duro, no ha sido un trabajo fácil, pero lo estamos haciendo de corazón. ¿De dónde vienen principalmente los chicos? ¿De todas partes del país? ¿Están más en zonas cercanas? Ustedes ubicados acá en muy cerca de Quito, ¿no? Sí, bueno, de Esmeralda y más. El 80% de Esmeralda, también tenemos, o sea, algunos chicos de aquí de la sierra. Antonio, y en el reclutamiento de los chicos, lo que ha sido en estos años, ¿en qué se han enfocado más en el momento de decir sí, este sí debe ser parte de AB25? Bueno, que tengan humildad, sean buenos chicos, que quieran progresar y la disciplina, que es lo más importante. En este equipo lo más importante es la disciplina. Ya hemos tenido casos que hemos tenido que separar más de 6 chicos
por no tener disciplina, pero bueno, la mayoría son chicos muy sanos, muy buenos, y entonces siempre estamos enfocados que tienen que ser buenas personas. Hoy les va muy bien en el torneo de AFNA, están en la búsqueda de llegar al campeonato nacional de segunda, y luego, pues, quién sabe, conseguir el ascenso también, cómo no. ¿Cuáles podrías tú destacar como características de juego de este equipo? Bueno, la agresividad. Es un equipo muy agresivo, un equipo que siempre está presionando, un equipo que está bien físicamente, y para nosotros es importante que el otro equipo no pueda jugar tranquilamente. Entonces este equipo es muy agresivo cada vez que tiene la oportunidad de presionar. Bien, la motivación por lo general viene antes, ¿no?, a un partido, viene mucho desde enfrentar a un rival que va a ser más complicado. O sea, ¿cómo se trabaja esa motivación en los chicos para que adelante y que si se caen, en la próxima a levantar? Bueno, la motivación más grande que tienen los chicos es la familia, de querer ayudar, ¿no? Y después de estar en el equipo A25, y bueno, siempre le decimos a los chicos, esto es de errores, ¿no? Hay que fallar para ir aprendiendo, ¿no?, y levantarlo. Digamos, la semana pasada empatamos, ¿no? Entonces, bueno, a levantar a los chicos, porque son chicos, ¿no? Entonces recaen rápido, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios son chicos muy fuertes y se levantaron rápido, y ahora ya estamos en esta semana para jugar otro partido. ¿Y el fútbol ecuatoriano sigue sacando a la luz cada vez más jugadores, muy buenos jugadores? ¿Crees que era un momento propicio para sacar adelante un nuevo club? Realmente sí es, hoy debe darse más este tipo de cosas porque realmente hay espacio para mucho talento que tenemos. Sí, sí, sí. Yo creo que el trabajo que está haciendo Independiente es un trabajo maravilloso. Como siempre yo digo, ¿no?, el trabajo de Independiente es salvar vidas. Está salvando muchos chicos, tiene un complejo maravilloso, tiene un presidente como don Michel Dele, para mí el mejor directivo que ha tenido el Ecuador, lo está haciendo increíble, ¿no? Ojalá que nosotros podamos hacer el 10% de lo que está haciendo Independiente, ¿no? Estamos trabajando duro para conseguirlo. Estamos en un momento lindo de que Ecuador está sacando muchos jóvenes, que ahora se van a Europa y ya se quedan, no como antes iban y regresaban, ahora ya se queda. Maravilloso lo que está viviendo Caicedo, Incapié, todos estos jugadores, entonces motivan a que uno siga trabajando. ¿Has recibido ciertos comentarios positivos, quizás del entorno internacional incluso, de tantos compañeros, ex colegas que tuviste, de que hayas realizado este proyecto? Sí, bueno, no. Ahora tuve la oportunidad de estar en Manchester y bueno, yo dije, bueno, no sabrán del equipo, pero sí lo saben, saben del equipo, saben qué categoría estamos, ¿no? Entonces uno con humildad recibe esas felicitaciones, porque es un trabajo duro, no es fácil mantener 20 chicos en la casa club, está pagando cancha, ¿no?, un montón de cosas, ¿no? Es un gasto muy fuerte, pero lo estamos haciendo de corazón, de ayudar a la juventud. Claro, que con orden quizás y buena planificación, después la idea es que dé sus frutos, ¿no? Y así, que no todo sea un gasto o inversión, sino así, después en algún punto también poder recuperar tanto en títulos, éxitos y hasta venta de jugadores, ¿no?, en algún momento. Claro, ¿no?, si porque si no llega un momento que la mujer va a decir, bueno, gástate lo tuyo. Por supuesto. Sí, sí. Y entiendo que la camiseta ya también se puede conseguir en locales a nivel nacional. En Marathon se puede conseguir la camiseta A25. Ha tenido buena acogida. Agradecido a toda la hinchada del equipo, cada vez que jugamos en casa lo están apoyando. Y bueno, gracias por todo eso. ¿Van a conseguir el torneo nacional? Eso queremos. Queremos quedar campeón en Pichincha y después ya ir paso a paso, ¿no? Y con calma, creo que estamos haciendo un trabajo maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias, okay, Antonio, no por este tiempo y gracias por darnos esta bienvenida y esta acogida en tu club, en AB25. Le deseamos, por supuesto, muchos éxitos y que este proyecto que recién empieza tenga, pues, esa solidez y pueda continuar para largo. No, gracias al Canal del Fútbol por siempre estar pendiente de AB25 y están invitados a la inauguración del complejo. Qué bonito, de verdad. Felicidades por este proyecto, Antonio Valencia. Sabemos que va de viento en popa y seguramente el próximo año va a ascender, como así lo deseabas, como era el sueño también del Chucho. Así que de verdad, mis mejores vibras para ti y esperamos que te vaya de maravilla por parte del Canal del Fútbol. Vamos a estar súper pendientes también de tu equipo y de toda la preparación que se viene dando para que hoy por hoy puedan estar disfrutando de todo lo que tienen
en cancha y lo que lo hacen también los jugadores, que están bien preparados. Y obviamente también estos ciclos que hace Antonio Valencia para enseñarles a los jugadores. Y de la, por favor, también de la mano de un capitán, de un futbolista bastante reconocido por nuestro país también. Y ahora sí, también vamos a hablar de otro tema bastante interesante que precisamente la semana pasada fue furor en todos lados. Y es que Frickson Erazo, el elegante, como se le decía y se le dice hoy por hoy, también habló con Gabriela Alcibar y precisamente de nuestro Capi, nuestro Superman Valencia, que ya sabemos que hoy por hoy está militando en el Inter de Porto Alegre, que esta llegada causó revuelo en todos lados. Es más, fue un recibimiento bastante agradable y gratificante para también todos los ecuatorianos ver cómo nuestro goleador del Mundial de Qatar 2022 de nuestra selección, es importantísimo para todos nosotros que lo hayan recibido de esta manera. Recordemos también que Frickson, el elegante, estuvo también en el Gremio, en un equipo de Brasil, precisamente el equipo rival del Inter de Porto Alegre. Es bastante interesante todo esto, pero él lo felicita y se siente muy orgulloso de Ener Valencia. Así que vamos a ver en este momento en más detalles la nota. Mira, Ener ha tenido una carrera exitosa, es una persona muy dedicada, disciplinada, competitivo, y pienso que el fútbol brasileño le va a sentar muy, muy, muy bien. Yo iba a decir muy bien. Yo fui jugador de Gremio, ¿no? Y allá está el clásico Grenal, Gremio Inter. Ese es un clásico a muerte. Y me hubiese gustado que hubiese ido a Gremio, ¿no? Sin embargo, tengo un gran cariño por el fútbol brasileño. En Gremio ya saben que está Lucho Suárez. Ener va al Inter de Porto Alegre, un club muy bien estructurado, muy bien administrado, tiene un estadio de lujo, me encanta la cancha de Inter, y por sobre todas las cosas tiene grandes jugadores. Entonces pienso que a Ener le va a sentar bastante bien por su potencia, por su velocidad, por su garra, por su empuje, y creo que él va a vivir una gran experiencia al jugar en el fútbol gaucho primero que todo, y después brasilero, porque te va a tocar enfrentarte a grandes clubes cuando ya juegues el Brasileirão. Por ejemplo, cuando inicia la temporada, por lo general tú siempre comienzas jugando el gauchão. Gauchão enfrentas a Gremio, enfrentas a otros equipos que pertenecen a ese estado, pero cuando ya juegas el Brasileirão, ya es diferente. Él ahora ingresa a jugar ya de una vez el Brasileirão porque están en plena competencia, y ahí te toca enfrentarte pues, a Sao Paulo, te toca enfrentarte a Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco y tantos otros equipos que son fuertes en Brasil. Yo veo a nuestros guerreros que de verdad tienen una historia detrás de ellos y simplemente me da ganas de volverlos a ver dentro de nuestra selección. Pero bueno, ahora tenemos a tantos chicos que están demostrando que son fuertes, que lo están logrando, que tienen sueños grandes, que el objetivo para ellos está tan claro que no podemos quitarles tan grande oportunidad, que se la merecen. Y ahora, chicos, vamos a justamente hablar de uno de ellos, uno de nuestros arietes. Póngame esa canción, exacto, a ver. Es Michael Estrada. Así es, nuestro chico definitivamente la quiere romper a nivel internacional y va a salir del fútbol mexicano, específicamente del Toluca, por un año ahora hacia el CSKA Sofía en Bulgaria. Así es, él se va hasta el fútbol búlgaro y simplemente desde Ecuador lo que hacemos es enviarle las mejores energías positivas, que siga haciendo las cosas de la mejor manera. Queremos que se recupere lo más pronto posible y que pronto lo tengamos una vez más haciendo los goles dentro de nuestra selección, acompañando a nuestro querido Ener Valencia y haciendo que nosotros podamos ahogar ese grito de gol cada vez más fuerte cuando el balón llegue a hasta las mallas. Pero a ver, vamos a ir un poquito para atrás, y es que aquí Michael Estrada ya tiene 27 años y él entra, como ustedes saben, al CSKA Sofía, donde también ya estuvo Jordi Caicedo rompiéndola. La verdad es que en ese país a los ecuatorianos nos tienen acá, señores. Después de lo que consiguió hasta el 2022 nuestro muchacho, ahora con la llegada de Michael Estrada esperan lo mismo, y justamente los presentaron con una imagen de él y diciendo que esperan que muy pronto su nombre sea coreado en todos los estadios de ese país. ¿Se imaginan esta canción de fondo? Michael Estrada, ya poniéndole la salsa a choque. Eso es lo que queremos. Aplausos para nuestro chico y esperamos, como decíamos hace un momento,
que se pueda recuperar lo más pronto posible. Veamos. Michael Estrada jugará en el CSKA Sofía. El delantero tricolor llega a su nuevo equipo como un refuerzo estelar y con el objetivo de recuperar su forma goleadora. Este domingo 2 de julio del 2023, el cuadro rojo presentó al ariete. El delantero ecuatoriano, que aún pertenece al Toluca de México, llega al CSKA de Sofía a préstamo por una temporada. El mundialista jugará en el club más ganador del fútbol búlgaro. Además, participará en la Conference League de la siguiente temporada. El CSKA Sofía tiene confianza para volver a apostar a un delantero ecuatoriano, debido a que hace algunas temporadas Jordi Caicedo pudo ser campeón y goleador con el club búlgaro, destacando incluso hasta como el mejor extranjero del fútbol de dicho país. Crecemos en número y calidad. Le damos la bienvenida al seleccionado ecuatoriano Michael Estrada. El delantero de 27 años llega directamente desde México para reforzar nuestras filas de ataque. Buena suerte, Michael Estrada, escribió el equipo junto a una postal del futbolista con su nueva casaca. El CSKA también destacó el papel del futbolista en el último proceso eliminatorio de la selección de Ecuador y en el Mundial de Qatar 2022. De igual forma, repasó otros logros y pasos previos, como cuando estuvo en el DC United. Para cerrar los anuncios, la escuadra señaló que espera que su nombre sea coreado por todos los aficionados de las barras. A su vez, expuso una canción dedicada al ariete. Estrada se vincula al equipo de Sofía para lo que será la temporada 2022-2023. Previamente, Jordi Caicedo, su compatriota y compañero en la escuadra nacional, estuvo hasta mediados del 2022 en el mismo elenco y fue uno de los goleadores. ¿Qué pasa, grande? Hello, hi. Второй группа, second group, go to sleep. And enjoy. Michael Estrada es nuevo jugador del CSKA de Sofía, un reto importante para el goleador ecuatoriano, que es su primera experiencia en el fútbol europeo. Estos últimos meses el ecuatoriano estuvo en inactividad por haber salido del Cruz Azul, sigue perteneciendo al Toluca, pero el Toluca como que no estaba interesado en el jugador, así que lo prestan a Bulgaria. Una temporada a préstamo con opción a compra. CSKA de Sofía creo que tiene buenos recuerdos de delanteros ecuatorianos. Recordemos que Jordi Caicedo estuvo ahí, fue goleador, campeón, el mejor extranjero del fútbol búlgaro. Así que me parece que es un reto importante para Michael Estrada, que comienza a tener protagonismo. Este final de mes, el equipo del CSKA de Sofía se enfrenta a otro por la Conference League, torneo internacional europeo, el tercer torneo más importante de europeo después de la Champions y de la Premier League. Así que la mejor de las suertes a Michael Estrada, que pueda rendir, que pueda ser protagonista, que pueda nuevamente volver el olfato de gol para así nuevamente tener la selección ecuatoriana de fútbol. Es Michael Estrada. Así es, esperemos que Michael Estrada pueda hacer lo propio, y por supuesto que sí, ya que en el Cruz Azul en México no tuvo minutos
En este caso sabemos que le va a ir bien. Va a ir a romperla en el fútbol búlgaro. ¡Vamos, Michael! Tienes que sacar adelante nuevamente a ese goleador de las eliminatorias rumbo a Qatar que tuvimos alguna vez. Tú te pusiste esa camiseta. Así es, esa camiseta número 11. ¡Vamos que sí puedes, guerrero! Así es, así que vamos a estar viendo tu carrera. Vamos a seguirla a lo largo de todo lo que vienes a hacer. Así que sumes muchísimos minutos y que puedas, obviamente, también anotar muchísimos goles. Señores, vamos a hablar ahora sí de otro tema importantísimo también, y es de quién tengo acá atrás. Cristian García, así es, llega Independiente del Valle precisamente desde España. Leganés es el equipo donde él militaba y precisamente ahora viene de refuerzo, porque ya sabemos que Richard Schunke tuvo una lesión de ligamento cruzado que es lamentable, que lo va a dejar más o menos de 7 a 8 meses fuera, y es importante también que alguien ocupe su lugar y pueda también hacer un excelente trabajo. ¿Y quién no? Que este muchacho de 18 años, así como lo escuchan, 18 años, vaya a hacer lo propio precisamente a este equipo, a los que ya están clasificados en la Copa Libertadores. Señoras y señores, vamos a, en más detalles, a hablar de precisamente todo lo que se habló de la llegada oficial de este futbolista, Cristian García. Cristian García, nuevo jugador de Independiente del Valle. Independiente del Valle este sábado 1 de julio, por medio de sus redes sociales, confirmaron a Cristian García como su nuevo refuerzo para la segunda etapa del fútbol ecuatoriano. El defensor llega procedente del Leganés B de España. Un mundialista con madre de la patria ecuatoriana llega a Ecuador desde la madre patria española. Bienvenido, Cristian García, a un club diferente, escribió Independiente en su cuenta de Instagram. García fue una de las figuras que tuvo la selección ecuatoriana sub-20 durante el Mundial que se llevó a cabo en Argentina. Tras esta actuación, los ojeadores de Independiente del Valle se fijaron en él y no dudaron en empezar las negociaciones. Hola, soy Cristian García y vengo a un club diferente. El zaguero ecuatoriano llega a los Rayados para ocupar el puesto que dejó a Richard Schunke por lesión tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior externo y lesión meniscal. El central pasó por el quirófano con éxito y el club estima que su recuperación tardará entre 7 y 8 meses. De esta manera no podrá jugar el segundo semestre de la Liga Pro y la Libertadores recién estará disponible para el 2024. Por esta razón, Independiente buscó reforzarse en esta zona del campo de juego, ya que solamente cuenta con Matías Carabajal, Agustín García Basso y Snyder Cabezas. Cabe recordar que el mercado de pases en la Liga Pro está abierto y en Copa Libertadores se permiten inscribir nuevos jugadores para los octavos de final. La incorporación de Cristian a Independiente del Valle genera muchísima expectativa, sobre todo porque uno cree que ante la ausencia de Schunke por su grave lesión tendrá muchísimos minutos. Si cumple lo que hizo en la selección sub-20, creo yo que estamos hablando de la posibilidad de inclusive de un nuevo jugador que estará en la órbita de Félix Sánchez Vaz. Y todo esto con menos de 20 años. Y es que cuando no estuvo con Ecuador en el Mundial de su categoría, se sintió. Así que en la Serie A pisa fuerte, con muchísima expectativa. Todavía no es una realidad, pero qué buena expectativa. Qué buena expectativa, como dice nuestro compañero, y es que cada vez tenemos más de dónde elegir para poder llevar a los mundiales, para poder enfrentar esas eliminatorias, y ahora que cada vez están más cerca. Recuerden que estamos a un pasito, septiembre, o sea, nada rap. Julio, agosto, septiembre, o sea, dos meses se pasan demasiado rápido, así que esperamos que ustedes ya sean parte de quienes están así, en la espera de poder acompañarnos en esa gran cita que se viene. Cada vez más fuertes suenan los nombres que van a estar convocados, así que esperamos que ustedes también estén pendientes de cada uno de esos nombres. Pero ahora es momento de ir
a lo que nos encanta y es poder conversar con ustedes. Por supuesto que sí, señoras y señores. Es momento de ponerlos a ustedes en primer lugar. Precisamente recordarte, antes que todo, la interacción del día de hoy, donde te mencionábamos qué entrenador te gustaría ver en el banquillo de Barcelona. Así que, ¿cuáles son sus favoritos? Los vamos a leer acá en vivo y en directo, señores. Porque aquí ustedes son los que tienen la batuta. Recuerda que puedes seguirnos escribiendo utilizando el hashtag @futbolporSDF. Y así te vamos a ir leyendo poco a poco. Y precisamente ya hay comentarios aquí donde la gente va dando su juicio de valor para saber a quién eligen ellos. Vamos por este lado con Gio Bailón, que nos dice: yo le daría la oportunidad a Rubén Insúa, la está rompiendo en San Lorenzo. Ya vemos que la gente va teniendo sus favoritos y están observando también. Ven más o menos a sus directores técnicos y dicen, bueno, quizás este me guste, me lo puedo jalar por acá, pero recordemos que tienen que dar una buena oferta también para salirse del otro club y venir acá a Barcelona, que Barcelona no es cualquier equipo, ojo con eso. Barcelona no es cualquier cosa. Vamos por acá, también nos dice Danilito: Barcelona necesita un entrenador que dé oportunidades a juveniles o que tenga visión para los contratos. Saben que esto es bastante cierto. Por ejemplo, tiene que ser de esta manera. Casi de esta manera también trabaja Independiente del Valle, trayendo a los juveniles y a su equipo, digámoslo así, no titular, que pase en banca, pero le va bien. Entonces es importante que le den la oportunidad, que vengan trabajando a los chicos desde muy pequeños, estos juveniles, que vengan trabajándolos para que cuando ya estén a la edad adecuada puedan subir a Barcelona y hacer un excelente trabajo, que es importante también. Tiene buen comentario, buen criterio acá nuestro amigo. Y por acá Oscar Araujo nos dice: que lo dejen a Segundo Castillo, pilas. Acá sé con Alexander Castle, es el favorito, ojo con eso. Los barcelonistas también se hacen presentes y tienen a su favorito, Guadalupe. Muy bien, así es, la gente está hablando y aún está por verse quién utilizará entonces la camiseta de los toreros, entrará vestido también con el traje respectivo a la cancha. Sé con Castle ya sabe cuál es su pinta, pero a ver, tal vez él no se quede dentro del banquillo como estamos. ¿Quién quita? Y esto sea una cosa de pasarela prácticamente. Pero bueno, vamos ahora con Julio, que nos dice: uno que nos haga entrenar 3 veces al día, todos los días. ¡Ay, ay, ay! ¡Señores! La verdad es que sí, estamos pro en que haya disciplina, nos encanta que no solo le entren al entrenamiento, sino que también tengan sus otras actividades que los mantienen en forma y sobre todo que se cuiden también en la parte alimenticia y sobre todo fuera de cancha. Aquellas cosas y esas actividades que no van con un atleta, que también las dejen de lado. Pero 3 veces al día, amigo, lo va a dejar flaquito, sí, raquítico. Imagínate si ya el quito es medio chupadito, después no se va a poder ni parar. Yo creo que todo tiene su mesura. Toda profesión tiene un pro y un contra el meterle al 100. Así que vamos por tiempos, yo creo. Por acá también Carlos Andrade dice: ya contratarían un DT brasileño para que traiga refuerzos brasileños. ¿Será posible que dentro de las filas de Barcelona ahora llegue un canariño a decir: aquí se baila, aquí se yoga bonito? No estaría mal, hay que ver si consiguen un nombre que ya vaya sonando. Lo importante aquí sería que ya de por sí ustedes nos den precisamente eso, un nombre en concreto que ustedes ya lo hayan pensado, que lo hayan visto en otro lado y piensen que aquí sea algo que pueda hacer que Barcelona escale posiciones y en esta ocasión no termine como que tercero dentro de la tabla, sino que logre llegar a esa final tan anhelada y sería frente a los Rayados. Pero Guadalupe, hay que irlo falando, hay que irlo falando con los meninos, porque yo también sé un poco de portugués. ¿Qué pasa, Vini envidioso? Dígale Garotinha para que baile samba. A ver, Garotinha, Garotinha, dígale. Por favor, falando, nosa, nosa, así você me mata. ¡Eso, Garotinha! Ya, ya, ya mismo nos va a poner aquí solo comida brasileña. Ahora sí. Suerte, pero Guadalupe, no. A ver, yo no soy buena bailando samba, pero bailo bonito lambada. ¿Qué le pasa? A ver, póngame una lambada. Póngale una lambada a mí. ¿Por qué hace así, falsa Pepa? Lo estoy mirando.
Lo estoy mirando, estoy viéndolo de acá. Lo veo. Venga acá, claro, venga acá, venga acá. Ven a bailar, Alejandro. Yo doy la pista. Por burlarse, porque yo digo, este señor nos hemos comido las verdes y las maduras en las cobertura. A falsa Pepa se ha bailado lambada alguna vez en su vida. Primero, yo estoy ahí mirando la pantalla y de repente digo que yo bailo lambada. Miro por allá y el señor así. O sea, ¿qué pasa? ¿Has o no has bailado lambada? No, no he bailado. Ya, entonces vamos, póngame la musiquita. Tienes que enseñarle, porque no. A ver, vamos. No, pues eso no es lambada. No, eso es samba. Pobrecito. Pero mueva más la cadera, pues. Levante un pie. El otro no, eso. Muy bien, ya, se me fue, ahí está, castigado por andar de roñoso molestando. La de la casa está así, por Dios, por muy lindo. Ay, ¿qué tal? Mire, ¿qué no, tal? Parece lunes y quedó bien y se quedó en el viernes prácticamente, ni modo. Pésimo, pésimo, Vini, pésimo. Lastimosamente, las cosas a veces no se dan en los tiempos que queremos. Nuestro amigo va a tomar clases de lambada para que la próxima vez no quede mal frente a todos quienes nos están viendo, pero sí, ¿quién quita y venga alguien desde Brasil a dirigir uno de los clubes que en este momento están necesitados? Pero bueno, es momento también para nosotros ya irnos despidiendo, pero no sin antes dejarles la noticia del fin de semana, que es precisamente lo que consiguió nuestro MMA, nuestro luchador de artes marciales mixtas, dentro de lo que fue la fecha 76 en Las Vegas de la UFC. Por supuesto que sí, Guadalupe, es momento de despedirnos así es, pero te vamos a dejar con la nota, porque así estuvo el triunfo Michael Morales, señoras y señores, un orgullo ecuatoriano, por supuesto que sí, que hizo lo propio en el octágono y con su racha invicta ya tiene 15 victorias, así como lo escuchan, importantísimo mencionarlo también, así que vamos en más detalles a ver lo que fue esta pelea y cómo pudo lograr esta victoria. Nos vamos, pero también quédense porque ya viene F de Fútbol. Así es, los vemos mañana a las 19 horas. Chao. Michael Morales derrotó a Max Griffin en la UFC Vegas 76. Ya son 15 victorias consecutivas para Michael Morales en su carrera y la tercera consecutiva en la UFC. El luchador ecuatoriano paso a paso se está convirtiendo en uno de los mejores de su división. El tricolor venció sin problemas a Max Griffin por decisión unánime. Morales enfrentaba una pelea después de 11 meses sin subirse al octágono. El nacido en Pasaje, provincia del Oro, se enfrentó a un siempre competitivo Max Griffin de 37 años, quien le puso las cosas muy difíciles. Michael Morales, de 24 años, en el primer round entró un poco pasivo, no encontró la manera de hacer daño a su rival. Sin embargo, al final pudo conectar dos kicks que le hicieron daño a Griffin, quien se fue al segundo round con los pómulos hinchados. En el segundo asalto, el ecuatoriano fue superior, arrinconó a su rival y pudo conectar más golpes que Griffin, quien solamente se defendió ante la lluvia de patadas y puños tricolores. Morales no bajó su intensidad en el tercer episodio, donde pudo conectar dos rodillazos en la cabeza de Griffin, quien pudo mantenerse en pie. Al final del asalto, para ponerle la cereza al pastel, pudo derribar a su oponente. Tras el anuncio de su victoria unánime, Morales acudió a la entrevista protocolaria que se le hace al campeón en el mismo octágono. Ahí fue preguntado por su entorno, ya que sus dos padres son olímpicos en la disciplina de judo. Tras este dato, Morales aprovechó para felicitar a su madre, que se acababa de proclamar campeona del Panamericano de judo. Mamá, gracias a ti soy el hijo más orgulloso del mundo. Quiero tratar de construirle una casa a mi mamá, ayudarle lo más que pueda y cuando la termine quiero hacer la mía en Tijuana, dijo el ecuatoriano, que sin duda es uno de los mejores en su categoría. Finalmente, al ser consultado sobre su siguiente combate, el pasajeño respondió: cuando se dé la oportunidad, me siento bien. Lo único que tengo es que esperar para que se arregle la cara, pero estoy bien.